Yeah.
Thank you.
María. Bona vesprada, Carles. Mare meva, quanta gent bonica que ens acompanya avui, no? Gent bonica i gent tan ganes de celebrar avui amb els premiats i amb les seves famílies. Autoritats, senyores i senyors. Bona vesprada i benvinguts a una nova edició de l'acte commemoratiu del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Calp, per a commemorar aquest dia tan important per als valencians i les valencianes, va crear en 1995 el Premi Jaume Pastor i Fluixà 9 d'octubre. Un any després, decidiren incloure aquest premi les medalles de la vila, el Premi Jove i la Corbata de la Vila. Des de fa 28 anys, amb aquest premi, reconeixem la feina de tots aquells que treballen per la nostra terra. Avui hem iniciat l'acte amb l'actuació de la Paret Comuna, que naix l'any 1987 per a donar a conèixer diferents estils de dansa. Es compon de ballarins formats en el centre de dansa i de la formació dels ballarins artístics. Agraïment que sentim per la confiança depositada en nosaltres per a conduir els Premis 9 d'octubre, sinó per l'especial relació que ens uneix. Sí, Maria, perquè ja fa 20 anys que hem tingut el món de viure les nostres festes patronals. Jo com a Cristel, 8 anys, i tu com a reina de les festes infantils. Avui tornem a coincidir en un dia tan especial com aquest. Amb el 9 d'octubre s'ha redactat el manifest al qual seguidament es donarà lectura, per la qual cosa sol·licitem la presència de la senyora Ana Maria Sala Fernández, alcaldessa de Calp, així com la dels membres de la Corporació Municipal. Buenas noches, bona nit a tots. Voy a invitar a mi compañero de corporación, Chimo Perles, que hará lectura de una parte del manifiesto antes que... Compartir, ¿no?, la lectura del manifest. Pensé que en uns moments on massa vegades es posen de manifest les discrepàncies, pues, fer una lectura conjunta per un membre de la corporació que no és del govern, trobo que és un gest que s'ha d'agrair. No? Per tant, sense més, passa a llegir el manifest. En un dia com el d'avui, recordem l'entrada de Jaume I a València, que va donar lloc a la fundació del que després es va conèixer com a Regne de València. El 9 d'octubre simbolitza, doncs, l'inici d'un lent i apassionant procés de construcció de les bases polítiques i institucionals del territori valencià.
Per als homes i dones que vivim des d'Oriola fins a Vinaròs, el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, simbolitza la voluntat d'un poble de conviure i compartir un mateix destí. Però més enllà del seu significat històric i fundacional, la commemoració del 9 d'octubre és també un dia per a la reflexió i per a fer una mirada retrospectiva al nostre passat, fer balanç del present i reivindicar el nostre futur. Perquè per arribar a ser el que avui som, els valencians hem recorregut un llarg camí en l'actualització dels nostres drets històrics i en la conquesta de les nostres institucions. No som el fruit d'una conjuntura històrica casual. Més de 7 segles i mig contemplen l'esdevenir històric del nostre poble. D'altra banda, celebrem també el naixement modern i democràtic de la Comunitat Valenciana. L'aprovació de la Constitució espanyola marca l'inici d'una nova etapa, la de l'Estatut d'Autonomia, de 1982. I amb ell, el compromís autonomista del poble valencià. Els valencians sempre han sigut lleials a Espanya, sense deixar de ser reivindicatius, sense deixar de reclamar allò que considerem que és just. Som un poble, el poble valencià, de 5 milions de persones, i sobre la base de la nostra aportació a l'Estat exigim un finançament just per a les nostres escoles, per a les nostres universitats, per als hospitals, la dependència, les infraestructures, el suport a l'economia productiva i la lluita contra l'atur insuportable dels nostres joves. La Comunidad Valenciana es una parte muy importante de ese proyecto común que es España y exigimos igualdad entre todos los ciudadanos de nuestro país, vivan donde vivan. Y el reconocimiento de la diversidad no puede ser excusa ni para privilegios ni para discriminaciones. En estos momentos de incertidumbre que vivimos, la Comunidad Valenciana actuará siempre con lealtad y firmeza, impulsando la estabilidad de España. Somos un pueblo de valores, que se estremece con el sufrimiento ajeno, como hemos demostrado este año con la guerra de Ucrania. Reivindicamos nuestra fe en Europa, pero queremos una Europa presidida por la humanidad y la solidaridad. Una Europa que afronte los problemas históricos con valentía, con coraje, en contra de quienes avivan el miedo y la xenofobia. En este tiempo de incertidumbre nos enfrentamos a grandes retos. La reactivación de la economía, el empleo juvenil, la lucha contra la violencia de género, la inmigración, el crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, mayores cotas de bienestar social, aspectos todos ellos que debemos afrontar desde la unidad, la cooperación y el esfuerzo. Tampoco podemos dejar de hablar hoy de la necesidad de ahondar en las competencias municipales. Todos los años repetimos lo mismo, pero es una verdad como un templo. A diario nos enfrentamos con problemas que demuestran la necesidad de que las administraciones locales, las más cercanas al ciudadano, cuenten con mayores cotas competenciales que necesariamente deben ir acompañadas de mayor financiación. CALP se une al resto de municipios de la Comunidad Valenciana para celebrar, festejar con entusiasmo el 9 de octubre. Y al mismo tiempo los calpinos renovamos nuestro compromiso autonómico y nuestra responsabilidad en el engrandecimiento de esta tierra. La celebración de esta efeméride es una ocasión inmejorable para renovar nuestra confianza en el futuro que le espera a esta tierra, para reafirmarnos en nuestra historia colectiva y en nuestros símbolos de identidad. En un día como el de hoy, no olvidemos nuestras esperanzas, no olvidemos nuestros sueños. Sigamos escribiendo el relato colectivo de nuestro presente, juntos, y también juntos de nuestro futuro. Entre todos, desde la amistad, desde el aprecio, desde la complicidad, con la certeza de que de verdad ya estamos construyendo una sociedad mejor. Os deseo a todos un feliz 9 de octubre. ¡Visca la Comunitat Valenciana! ¡Visca CALP! Finalizada la lectura del manifiesto, despedimos a los miembros de la Corporación Municipal presentes.
dimensions que seguidament coneixerem. El lliurament del Premi Jaume Pastor i Fluixà es celebra cada 9 d'octubre, festa de tots els valencians. Calp se sent orgullós dels seus guardonats, ja que són persones o entitats que amb el seu treball i esforç contribueixen a fer un Calp més solidari, més artístic, més internacional, més savi i més humà. Perquè vostès puguen conèixer els premiats d'enguany, veurem el següent vídeo. Requerimos la presencia de los premiados para que nos acompañen en el escenario. Premi 9 d'octubre, a títol pòstum, don Ricardo Bofill Leví. Ens acompanya don José Espinosa, arquitecto y project manager del taller Bofill. Medalla al mèrit ciutadà, voluntaris del Centre Cívic Mare de Déu de les Neus. Ens acompanya don Pablo Carboneras i doña María del Carmen de Béjar. Medalla al mèrit cultural, Foto, Club i Faig. Ens acompanya el seu president, don Ignacio Anguiano. Medalla al mèrit turístic, Grupo Sol i Mar. Ens acompanya el director, don Juan Oltra Gandía. I medalla al mèrit empresarial, doña Josefa Martí Boronat, gerent de l'empresa. Una vegada ens acompanyen tots els premiats, donem inici al lliurament dels guardons. La medalla al mèrit empresarial es concedeix a Josefa Martí Boronat, gerent de la Carnisseria Ferrer, un dels establiments més antics i emblemàtics del casc antic del nostre poble. La Carnisseria Ferrer va ser segurament la primera carnisseria del municipi i, junt amb el celler Abargues, un dels establiments més antics de Calp.
Enclavada en la popular plaça d'Espanya, ha sigut testimoni directe de la transformació del casc antic, des de l'època a la qual els animals es penjaven en la façana de l'establiment perquè no es disposava de cambres frigorífiques i perquè el producte es venia ràpid al boom del turisme i el consegüent augment de vendes. Pepita Martí es va casar amb Francisco Ferrer en 1963 i des d'aquell moment va prendre l'ofici de carnissera al costat dels seus sogres Dionisia i Quico, que regentaven el negoci des de 1919. Pepita era la que es feia càrrec d'atendre els clients, mentre que el seu espòs es dedicava a la compra d'animals. Ella ha sigut testimoni de com el negoci canviava i la seva clientela amb ell. En els anys 70 s'amplia la carnisseria per a poder oferir un millor servei. Són els anys en què es multipliquen els turistes que arriben a Calp. Pepita recorda fins i tot els nombrosos clients francesos que freqüentaven la carnisseria. En els anys 80 s'expandeix el negoci i la família inaugura una nova carnisseria situada en Galeria Soltra, la qual regentava amb la seva filla Denis. Pepita està convençuda que el desenvolupament del negoci ha anat en paral·lel al desenvolupament del propi poble. Avui es manté la tradició familiar i és la seva filla, Denis, la que està al capdavant d'aquest negoci centenari que ha sigut testimoni de la història de Calp. Medalla al mèrit empresarial, doña Josefa Martí Boronat. Es concedeix la medalla al mèrit turístic al grup Solimar, el grup empresarial calpí que abasta hotels, apartaments, càmpings, restaurants i comerços, que porta desenvolupant des dels anys 60 la seva labor sota criteris de qualitat, innovació i excel·lència en sectors tan diferents. El grup Solimar s'inicia en els anys 60, quan el seu fundador, Guillermo Oltra Oltra, arriba a Calp des d'una xicoteta localitat de la muntanya alacantina anomenada Benasau, a la recerca d'oportunitats de treball davant el creixement de la construcció i el turisme. L'esforç i el treball formaven part del seu ADN i així ho va demostrar al llarg de la seva vida. Va ser un emprenedor en diferents sectors, com el de la construcció, la pesca, l'agricultura o els supermercats. Calp no sols li va donar l'oportunitat de treballar, sinó també de crear una família. Així va conèixer a la seva dona, Mari Carmen Gandia, casant-se amb ella en l'any 65. Junts van formar un projecte comú de futur, basat en el treball, la perseverança, el respecte i l'amor. Qualitats que han transmès als seus quatre fills, Mari Carmen, Guillermo, Maria José i Juan Miguel. A principis del 2002 van prendre una de les decisions més importants de la seva història, crear Gran Hotel Solimar. Van ser anys difícils, on sorgiren dubtes i problemes, però les decisions sempre van ser preses des del respecte i la unitat com a família i amb la visió com a empresaris. Amb Gran Hotel Solimar, el grup va ser reconegut en importants premis com l'atorgat a l'empresa familiar de la Generalitat Valenciana o el Premi al Mèrit Turístic de la Cambra de Comerç d'Alacant. L'any 2011, Guillermo Oltra mor, deixant un arbre empresarial i familiar sòlid i de profundes arrels. El grup Solimar inicia un procés de creixement que li portarà en 2017 a obrir Suitopia Hotel i a crear la seva pròpia de supermercats, Mai Mercat. Els supermercats del grup, que actualment només poden trobar a Calp, en breu tindran dues noves superfícies comercials en les localitats veïnes d'Altea i Xaló. La cadena hotelera, per part seva, amb l'objectiu de consolidar el seu model més enllà de l'àmbit local,
obriran nous establiments a València i Castelló, cobrint així totes les províncies de la nostra comunitat. De la mà del seu CEO, don Juan Miguel Oltra Gandia, avui, Grup Solimar és un grup consolidat i compromès, però abans de res, un grup familiar calpí. Medalla al mèrit turístic, Grup Solimar, recull el premi don Juan Miguel Oltra Gandia. La medalla al mérito cultural se otorga al Fotoclub IFACH, asociación fundada en 2007 para reunir a los aficionados calpinos a la fotografía y que impulsa desde hace años el rally fotográfico Peñón de IFACH. El Fotoclub IFACH nace a principios del 2007 de manos de un grupo de jóvenes con ganas de relanzar y potenciar en nuestra localidad el arte de la fotografía, siendo su fin principal el divulgar, adquirir y compartir conocimiento, técnicas y obras. Durante todos estos años, son muchas las personas de nuestra localidad y de otros territorios los que los han elegido para formarse y disfrutar de este arte. En la actualidad, el Fotoclub IFACH está formado por unos 45 socios venidos de diferentes localidades de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baja, disfrutando todo el año de actividades como cursos de diferentes niveles, talleres fotográficos especializados, quedadas, viajes fotográficos, concursos internos y, sobre todo, de un gran ambiente. También se organizan exposiciones fotográficas, tanto de sus asociados como de los fotógrafos reconocidos a nivel nacional e internacional, y que son expuestas en varias instalaciones de nuestra villa y de otras localidades. Pero de todas estas actividades, destaca una sobre todas. Después de organizar durante 5 años un concurso nacional de fotografía, en el año 2010 se da un giro drástico y se concentra todo el esfuerzo en la organización del rally fotográfico Peñón de IFACH. Durante las 12 ediciones que se lleva organizando, además de incentivar y potenciar este tipo de concurso en nuestra localidad, dándola a conocer a los asistentes y participantes, han conseguido que Calp se convierta en un destino clave durante todo el año para un gran número de amantes de la fotografía. Sus paisajes de costa, las salinas, la biodiversidad que podemos encontrar en tan poca extensión de territorio, el casco antiguo, su patrimonio cultural y arquitectónico, junto con el Peñón de IFACH, han sido los protagonistas de los numerosos fotógrafos aficionados y profesionales que nos han visitado durante todos estos años, una media de más de 80 participantes por edición, y que han conseguido que el Fotoclub IFACH tenga a día de hoy un archivo fotográfico de cerca de 10.000 imágenes de nuestra localidad, y que se siga luchando año tras año para la protección, reconocimiento y divulgación de todos esos entornos, a menudo tan castigados, muchos de ellos ya desaparecidos, y de los que solo queda el recuerdo en el archivo del Fotoclub IFACH. Medalla al mérito cultural Foto Club IFACH. Recoge el premio su presidente, don Ignacio Anguiano. S'otorga la medalla al mèrit ciutadà als voluntaris del Centre Cívic Mare de Déu de les Neus, un grupo de voluntarios que realizan una labor encomiable en la formación de las personas mayores, con talleres y cursos de diversa índole en el centro cívico.
Cuando en el año 2003 el Centro Cívico de la Tercera Edad abrió sus puertas, se planteó dotar de contenido y actividades al centro, con una programación específica para mayores. Es en ese momento cuando el profesor jubilado Pablo Carboneras se presentó a la entonces edil de la tercera edad, Paloma Granados, y le expuso la posibilidad de ofrecer de manera desinteresada cursos de informática para mayores. De ese modo, se iniciaron una serie de cursos ofrecidos por y para personas mayores o pensionistas. Junto a la participación de voluntarios de Cruz Roja de Calpe, durante los últimos 19 años, el Centro Cívico ha contado con la inestimable colaboración de un grupo de voluntarios que han organizado talleres muy diversos. De informática, de lectura comprensiva y ortografía, de manualidades, de uso del teléfono móvil, de entrenamiento de la memoria, de castellano para extranjeros, de teatro, de gimnasia y un largo etcétera. Se trata de temas y contenidos específicos para las personas mayores, intentando cubrir sus necesidades formativas y además impartido por otras personas mayores o pensionistas, de manera totalmente altruista. A lo largo de esos casi 20 años, son numerosos los voluntarios que han pasado por el Centro Cívico, de distinta procedencia y formación. Algunos ya no están con nosotros. Otros tuvieron que dejarlo por motivos de salud y otros continúan al pie del cañón, ayudando desinteresadamente a nuestros mayores. Se trata de personas muy implicadas socialmente y siempre dispuestas a ayudar. Hoy se reconoce la labor de este grupo de voluntarios con el Premio al Mérito Ciudadano. Medalla al Mèrit Ciutadà, voluntaris del Centre Cívic Mare de Déu de les Neus. Solicitamos la presencia en el escenario de los voluntarios que nos acompañan. Recogen el premio don Pablo Carboneras y doña María del Carmen de Béjar. La medalla al mérito esportivo ha recaído en Clara Torrestro por su labor en la promoción de la práctica deportiva entre las mujeres calpinas. Clara Torrestro, más conocida como Clari, nació en Calp en 1957 y ya desde muy pequeña se sintió atraída por la práctica deportiva. Aún recuerda las clases de gimnasia que impartía Charo García en el patio del colegio o cuando asistía a los cursos deportivos de la sección femenina. Ya entonces se enamoró del deporte y de la gimnasia. En los años 80 empezó a impartir clases de gimnasia para mujeres. La llamaron para sustituir a una profesora enferma y ya se quedó. Al principio realizaba tablas de gimnasia tradicional dirigidas a mujeres dos veces por semana. A pesar de que en aquella época la práctica deportiva no estaba muy extendida entre las mujeres de cierta edad, las clases de Clari cada vez tenían más éxito y los grupos cada vez eran más numerosos. Ella se considera autodidacta, sin embargo, siempre se ha preocupado por formarse y estar al día de las últimas novedades deportivas.
fue la primera en introducir el Pilates en Cal, gracias a unas cintas de vídeo que le enviaron de Estados Unidos. Poco a poco fue especializándose, combinando modalidades y adaptándolas a las necesidades y niveles de cada grupo. De esa manera, combinaba distintas actividades en función de cada alumna e incorporó clases de cardio y GAP. Gracias a su vocación docente, sus clases siempre se han caracterizado por su empeño en explicar la utilidad y consecuencias de cada uno de los ejercicios practicados. Ha impartido clases en diferentes espacios, como en salones de belleza, la Casa de Cultura, en la playa o en salones de baile. Clary señala que en estos casi 40 años impartiendo clases jamás ha perdido la ilusión, nunca ha trasladado sus preocupaciones a las clases ni han surgido malas situaciones. Muchas de sus clientas, después de tanto tiempo, se han convertido incluso en amigas. Por sus clases han pasado centenares de mujeres calpinas y también algún que otro hombre. Y a lo largo de estos años ha detectado un cambio de mentalidad al considerar la práctica deportiva como un hábito necesario para hombres y mujeres y no solo un recurso para perder peso. Según ella, la mujer ha entendido la necesidad del deporte y la actividad física como un factor imprescindible para una vida saludable. Clary impartió clases hasta poco antes de la pandemia, aunque hoy, ya retirada, sigue con la práctica deportiva que tan feliz le ha hecho a lo largo de su vida. Medalla al mérito esportivo, doña Clara Torres Tro. La corbata de la vila enguany espera la comissió de festes de la Mare de Déu del Carme. La comissió de festes Mare de Déu del Carme es constituís en 2017, impulsada per la cofradia de pescadors de Calp, al detectar que aquestes festes s'anaven reduint cada vegada més. Un grup de joves mariners i alguns jubilats, amb la col·laboració d'altres amics que no es dedicaven a la mar, van decidir iniciar una comissió per a potenciar les festes de la Mare de Déu del Carme. La iniciativa de convertir-se en comissió els permetia optar a ajudes i subvencions a les quals no podien accedir sense constituir-se de forma jurídica. La primera decisió que pren aquest grup és processionar la imatge de la Mare de Déu al coll i no en un carro com es feia antigament, de manera que l'ofrena i processó tingueren més reals. En 2018, la comissió processiona per primera vegada amb les andes de la imatge del Nazareno. A més, es consensua la vestimenta, un vestit relacionat amb les tradicions marineres calpines i faixí blau propi de la mar. Es crea l'escut de la comissió amb la imatge de la Mare de Déu i el penyal i ja en 2022 s'ha confeccionat l'estandard de la comissió de festes de la Mare de Déu del Carme, que és el que rebrà la corbata aquesta nit. Des de la seva creació, la comissió té com a objectiu comptar amb unes andes pròpies i ja enguany van poder processionar amb l'estructura inicial del projecte que estarà finalitzat en 2023. Al llarg de l'any, els membres de la comissió organitzen loteries i barres d'esdeveniments per a recaptar beneficis destinats a les festes, ja que el propòsit principal de la comissió és engrandir les festes de la Mare de Déu del Carme, potenciant les activitats que ja es realitzen, incorporant noves i posant en valor el caràcter mariner del municipi. Avui, la comissió està integrada per unes 40 persones i està oberta a tots aquells que desitgen incorporar-se. No es cobren quotes, encara que cada membre adquireix la seva pròpia vestimenta. En aquest temps de dificultat per al sector pesquer, a tots els membres de la comissió els uneix l'afecte per una de les festes més antigues del municipi, per les tradicions marineres i les arrels de Calp. Corbata de la Vila, comissió de festes de la Mare de Déu del Carme. Sol·licitem la presència
de l'estandard de la Mare de Déu i la dels seus costaleros, així com la del patró major de la cofradia de pescadors. Recull el premi Don Salvador Femenia Ferrer. El Premi Jove este año es para el artista calpino Aitor Pérez del Arco, fotógrafo premiado internacionalmente. Comenzó sus estudios especializados en la rama de la informática, formándose en programación y desarrollo de aplicaciones. Después de trabajar un tiempo en ese sector, Aitor descubrió que realmente no le satisfacía. En 2016 comenzó a estudiar diseño y animación 3D, retomando de nuevo su conexión con el arte que había dejado un poco atrás y comenzó también su andadura en la fotografía. En ese momento tuvo que hacer una pausa para decidir el camino a seguir. Se compró una cámara de segunda mano y comenzó sus estudios de diseño 3D, cine y animación. En 2017 realizó su primera exposición en solitario con la colaboración del Ayuntamiento de Calp. Y en 2018 recibió su primer premio internacional. A día de hoy cuenta con 17 premios internacionales, en los que se encuentran los International Photography Awards, los Tokyo International Photography Awards y los Creative Communication Awards. Después de graduarse en diseño y animación 3D, decidió seguir formándose y comenzó comunicación audiovisual y posteriormente la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y de la Cultura. A día de hoy, sus fotografías han sido expuestas en diferentes ciudades alrededor del mundo, ciudades como Nueva York, Tokio, Los Ángeles o Budapest. Aitor busca nuevas formas de desarrollar su trabajo, de transmitir historias, de seguir expresándose y de acercarse a aquellas personas que le siguen. Él mismo nos dice que lo más importante cuando te adentras en el mundo de la fotografía es llevar siempre tu cámara contigo, no dejar de hacer fotos, poner pasión y creer en ti mismo. Su sueño es ser director de fotografía y arte en un gran proyecto y dedicar su vida a la fotografía en todas sus variantes. Premi Jove, Aitor Pérez del Arco. El ple de l'Ajuntament de Calp, en sessió extraordinària, va aprovar atorgar el Premi Jaume Pastor i Fluixà 9 d'octubre 2022 a títol pòstum a don Ricardo Bofill Leví. Ui Calp,
en agraïment a tota la seva labor, però especialment al llegat que va deixar en el nostre poble i per la seva contribució a donar a conèixer el municipi des d'aquesta singular urbanització, li concedeix aquest premi. Ricardo Bofill va néixer en 1939 a Barcelona. Es va graduar a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Barcelona i a l'Escola de Ginebra. Als 19 anys dissenya la seva primera casa. Abans de dedicar-se plenament a l'arquitectura, es va interessar pel món del cinema i va arribar a dirigir dues pel·lícules i diversos curtmetratges. Considerat un dels principals representants del moviment postmodern, a principis dels 60 va fundar el taller d'arquitectura, la seu de la qual és la excementera denominada La Fàbrica. En 1962, el taller d'arquitectura de Ricardo Bofill va començar a dissenyar un pla mestre per a un complex turístic a Calp, enfront del Penyal d'Ifac. Palomar S.A. els va encarregar el disseny i construcció per etapes de condominis, apartaments, habitatges unifamiliars, un xicotet hotel, bar, restaurants i instal·lacions esportives. Les qualitats especials del paisatge, format per terrasses de pedra, bancals i la seva ubicació sobre la mar, van determinar el projecte que consta de diversos edificis: plexus, muralla roja, Xanadu i Amfiteatre. Aquesta iniciativa va suposar una fita en l'arquitectura espanyola del moment, per la seva obsessió per integrar l'urbanisme en el paisatge i la naturalesa, pel seu llenguatge postcubista i al mateix temps per la seva recuperació de l'arquitectura mediterrània. Cada edifici continua sent un assaig en la forma i en el llenguatge, en el lloc i en l'espai. La Manzanera permet viure i experimentar en una sola localització les transformacions que han tingut lloc en la història de l'arquitectura contemporània. Avui, els edificis que Bofill va dissenyar en la Manzanera continuen estudiant-se en les universitats d'arquitectura i continuen sent un referent. El projecte va arrencar en 1966 amb el complex d'habitatges familiars Plexus, situat en la part alta de la parcel·la de la Manzanera. Va ser un dels primers projectes construïts durant l'època del desenvolupament turístic espanyol. Plexus representa un esforç per inscriure's al màxim en el seu entorn natural, seguint el mateix mètode utilitzat en la construcció de les terrasses de pedra que defineixen els terrenys agrícoles de la zona. El següent va ser l'edifici Xanadu, de 1971, que parteix de l'estructura d'un castell. Cada apartament es compon de tres cups corresponents a l'espai de saló-estar, dormitoris i zona de serveis. Aquests tres cups s'agrupen entorn de l'eix vertical de l'escala, que els serveix de suport. Els cups vertebren la circulació determinada sobre una trama ortogonal, que dona pas a terrasses internes protegides per evitar la intensa calor. Els sostres hiperbòlics estan dissenyats per oferir millors vistes. La Muralla Roja, construït en 1973 i del qual l'any vinent es compleixen 50 anys, recrea el laberint d'una casba en referència a les arquitectures populars del món àrab mediterrani, en particular a les torres de Toba del nord d'Àfrica. Les formes de l'edifici evoquen clarament una estètica constructivista, creant un conjunt de patis interconnectats que permeten accedir als 50 apartaments. A les terrasses hi ha solàriums, una piscina i una sauna. Les superfícies exteriors estan pintades en diversos tons de roig per accentuar el contrast amb el paisatge. Els patis i les escales, no obstant això, estan tractats amb tons blaus, com el cel blau, indi, violeta, amb l'objectiu de produir un contrast més o menys pronunciat amb el cel o, per contra, un efecte òptic de fusió amb aquest. El conjunt es completa amb l'amfiteatre, creat en 1983, format per 27 apartaments amb piscina comunitària i solàrium. El projecte adopta la forma d'un amfiteatre sobre un xicotet promontori.
La piscina ocupa, com en la tradició del teatre grec, el lloc de l'escenari i s'estén cap al penya-segat emmarcant el paisatge. Els apartaments estan distribuïts en tres edificis al voltant de la plaça central que emula l'arquitectura clàssica. La petjada de Bofill a Calp és immensa. L'arquitecte català ens va deixar un extens llegat d'edificis i urbanismes que li van valdre el reconeixement internacional. Bofill va ser un dels màxims representants de l'estil postmodernista de l'arquitectura contemporània i va reinterpretar els estils del passat mesclant-los amb noves tendències, intentant al mateix temps donar respostes alternatives als problemes contemporanis. Les seues obres es poden apreciar des d'Estocolm o Chicago a Orient Mitjà, passant per Sant Petersburg, Holanda, França, Espanya, el Marroc, Algèria, els Estats Units, el Japó, la Xina i l'Índia. Avui, Calp, en agraïment a tota la seva labor, però especialment al llegat que va deixar al nostre municipi i per la seva contribució a donar-lo a conèixer per tot el món des d'aquesta singular urbanització, li concedeix el Premi Jaume Pastor i Fluixà 9 d'octubre. Sol·licitem la presència de la senyora alcaldessa per entregar el Premi 9 d'octubre a títol pòstum a don Ricardo Bofill Leví. Recull el Premi don José Espinosa. En nom de tots els premiats, ens dirigirà unes paraules don José Espinosa. Bueno, buenas tardes a todos, a la alcaldesa, a la corporación municipal, a todas las autoridades, a los premiados sobre todo, a los vecinos y amigos todos. La mayoría no lo sabrán, pero yo no soy de Calpe, pero soy alicantino y casi que, bueno, de alguna forma siento que aquí todos somos amigos. Como os podéis imaginar, es un placer para el taller de arquitectura representar hoy a todos los premiados, a todos, los voluntarios del Centro Cívico, Clara Torres, el grupo Solimar, Fotoclub IFAC, Josefa Martí, Aitor Pérez y la Comisión de Fiestas, espero no haberme dejado ninguno, pero sobre todo es un honor recoger este premio que hoy se le otorga a Ricardo Bofill a título póstumo en un lugar que, bueno, para él tanto significó y evidentemente, y esto es casi tan importante, tanto significa para todos los que hoy seguimos formando el taller de arquitectura que él fundó hace 60 años ya. Todos los premiados hoy tenemos un punto en común y lo he visto claramente y esto estoy improvisando, que es que somos embajadores de Calpe. Todos ellos, evidentemente, viviendo en Calpe, pero el taller de arquitectura desde Barcelona y trasladando esta marca a todo el mundo. Ricardo Bofill, mi maestro, siempre fue un embajador y nosotros, evidentemente, los que continuamos su legado, lo vamos a seguir siendo. Calpe, el Mediterráneo, la cultura mediterránea, la arquitectura mediterránea, para nosotros el complejo de la Manzanera, el Sanadú, la Muralla Roja,
Para todos los premiados, de alguna manera, todo lo que he dicho son puntos de referencia, pero para nosotros, para el taller de arquitectura, es un punto de partida el tipo de vida que llevamos. La vida que, bueno, que Ricardo Bofill de alguna manera nos marcó, es una vida nómada, y que esta forma de vida, pues nosotros, todos los que hoy formamos o continuamos su legado, seguimos. Muchas gracias a todos, a las autoridades, a la alcaldesa por concedernos hoy el premio, no solo a nosotros, sino a todos los que hoy han sido galardonados. Y evidentemente, como todos sabemos, Ricardo Bofill nos dejó, y quiero acabar estas palabras con unas palabras de él. Nosotros, nómadas, seguiremos siendo nómadas, viajeros sin puertos de abrigo, obligados a fijar nuestros puntos de referencia según nuestro recorrido, en el cual siempre Calpe seguirá siendo uno de nuestros puntos de partida. Gracias de nuevo a todos. Todo el taller os da las gracias, evidentemente todos no hemos podido venir. Y nada, gracias maestro. Ricardo se ha ido, pero tenéis mucha suerte, la gente de Calpe, que su legado se queda. Gracias a todos. Solicité la presencia de la señora alcaldesa, pero... Ay. A continuación, tiene la palabra la alcaldesa de Cal. Problemas del directo. Buenas noches de nuevo, buena nit a todos. Yo no sé vosotros, pero la noche es perfecta. No podíamos tener mejor tiempo. Nos acompaña la climatología, la temperatura agradable y una noche perfecta. Para mí, el día de hoy es uno de los más bonitos que puedo vivir como puede vivir un alcalde, una alcaldesa. Y en este caso, creo que es el acto institucional más importante que tiene el Ayuntamiento de Calpe y el pueblo de Calpe. Un año más, nos damos cita en el Día Grande de todos los valencianos para premiar a nuestros vecinos más ilustres y relevantes por distintos motivos y facetas de sus vidas. Ya son 28 años de historia de estos premios Jaume Pastor y Fluxà 9 de octubre, y el Ayuntamiento de Calpe los continúa celebrando y otorgando con la misma ilusión y esfuerzo que en su primera edición. Merece la pena, cuando hay tantas personas y entidades calpinas o relacionadas con Calpe dignas de tan merecido reconocimiento. Somos un gran pueblo de hombres, mujeres, entidades, asociaciones y empresas que contribuyen a enriquecerlo. Hoy, como alcaldesa y en nombre de Calpe, quiero expresar a todos los premiados mi más sincera enhorabuena y gratitud. Con vuestro trabajo y esfuerzo construimos un Calpe más solidario, más artístico, más internacional, más sabio y más humano, signo de nuestra identidad colectiva. Premio al mérito empresarial, Josefa Martí Boronat, Pepita. Tengo que avanzar que Reme me ha dicho que fuera muy, muy breve porque el signo del acto se hacía muy largo, pero aunque ya se ha dicho todo de estas personas, de los premiados que están ahí sentados, algo siempre queda por decir y desde el corazón pues es lo que vais a escuchar de mí hoy. Josefa Martí Boronat, Pepita, un reconocimiento a la trayectoria empresarial, buque insignia y ejemplo de cercanía y proximidad. Gracias por ofrecer en nuestro municipio un servicio y una atención de calidad con ese trato siempre cercano y familiar que simboliza lo más bello de nuestro comercio local. Pepita, enhorabuena a ti y a tu familia que recibe este legado empresarial. Premio al mérito turístico, Grupo Solimar, familia Otra Gandía. No toca hoy hablar de lo personal, pero quiero que sepan y que sepáis que nos conocemos desde que nacimos y que el afecto, el cariño y el respeto existe por mi parte. Referente tanto en nuestro municipio como a nivel nacional, se ha consolidado como un auténtico ejemplo a seguir
en cuanto a su modelo de calidad y excelencia, conformando un importante pilar del turismo en Calp gracias a la diversidad de su actividad con superficies comerciales, con sus galardonados hoteles Solimar y Suitopía. Felicidades por vuestra trayectoria empresarial y turística en expansión, por haber formado un grupo consolidado y comprometido, pero sobre todo por vuestras raíces calpinas. Por vuestras raíces calpinas. El Premio al Mérito Cultural, Fotoclub y FACH. Gracias a su labor han conseguido incentivar y potenciar el desarrollo del arte de la fotografía en nuestro municipio, dándolo a conocer y convirtiéndolo en un importante destino a elegir entre un gran número de amantes de esta disciplina artística. Enhorabuena a todos los socios del Fotoclub y FACH, por vuestra implicación con Calpe y por vuestro talento. Hace dos días... Sirva de referencia, hace dos días se inauguró una exposición en la Casa de Cultura que se titula Flamencos y creo que pues, enmarca pues, lo que hay en las Salinas de Calpe, que son los flamencos, nuestros flamencos. Y también podréis visualizar cuando acabe el acto, hay un vídeo que todas las fotografías que veréis en ese vídeo pues, también son escogidas son del Fotoclub y FACH. Premio al Mérito Ciudadano. Bueno, ese aplauso para el Fotoclub. Premio al Mérito Ciudadano. Voluntarios del Centro Cívico Mare de Déu de les Neus. Durante casi 20 años, nuestro Centro Cívico ha contado con la inestimable colaboración de este grupo que ha estado a cargo de talleres de toda índole, siempre enfocados y adaptados a las necesidades de los usuarios del Centro Cívico. Gracias por vuestra encomiable labor. Podéis estar orgullosos de vuestro cometido. Habéis ayudado en su desarrollo y acompañado a muchos de nuestros mayores con vuestra gran vocación y altruismo. Os merecéis este reconocimiento y mucho más. Enhorabuena y gracias. Premio al Mérito Deportivo, Clara, Clari, como la conocemos todas. Somos muchas mujeres las que la hemos seguido por casi todos los locales por donde ha ido pasado. Hemos ido detrás de ella, siguiéndole con su gimnasia y es una mujer pionera porque hace 40 años la mujer y el deporte como que no era muy frecuente. Y ella pues con esa voluntad y entusiasmo y esa ilusión que le ha puesto a cada una de sus clases, porque las que hemos ido con ella... ella era una más, daba la clase, pero hacía la clase entera y a lo mejor era hasta las daba 4 horas al día y las 4 horas al día repetía la tabla y así está ella, no hay más que verla, ¿eh? Pero llegó el COVID y pues como tantas cosas han cambiado se tuvo que plantear, pues llegaba a la edad de casi jubilarse, pero si parece una niña. Y pues decidió dejarlo porque era inviable practicar deporte en un espacio cerrado. Ya sabéis lo que hemos pasado y de eso mejor no hablar. Así que enhorabuena, Clari, por esta distinción y nadie más que tú la merece. Muchas gracias. La corbata de la Vila, Comisión de Festes de la Mare de Déu del Carme. Sois un ejemplo de compromiso, devoción y sobre todo amor por nuestro pueblo y nuestras tradiciones. Gracias festeros, porque sois festeros de la Mare de Déu del Carme, por el esfuerzo y la ilusión. Por vuestro propósito de engrandecer las fiestas del Carmen, potenciándolas y poniendo en valor el carácter marinero de nuestro pueblo. Devoción, tradición y fervor. Nos vemos pronto procesionando en nuestro puerto pesquero. Junto a nuestro mar, con vuestra Virgen del Carmen, vuestros costaleros y vuestra ilusión. Gracias y enhorabuena. El Premi Jove, que nos cuesta, no creáis que es fácil, cuando toca reunirse el Consejo Asesor de Condecoraciones, que es la espoleta y es el principio de todo lo que hay hasta llegar aquí, porque sin ese Consejo Asesor de Condecoraciones, que desde aquí quiero agradecer pues, a todos los miembros, forman parte todos los,
representantes de todos los grupos políticos municipales y personas de reconocido prestigio cultural que conoce el municipio. Hay algunos aquí, Mario Molines, que está aquí con nosotros, y gracias a ellos, pues a sus aportaciones, llegamos al día de hoy con estos premios. Es difícil a veces, pero siempre encontramos a alguien muy interesante. Con menos de 30 años, ¿cuántas cosas se pueden hacer en la vida? Ya habéis escuchado, oído el currículum de Aitor, y yo creo que es evidente que este chico va a llegar muy lejos. Estamos muy, muy orgullosos de que además sea un calpino con esta proyección internacional. Y decirle pues eso, que mucha suerte, que orgullosos de tenerlo aquí con nosotros este año. Y que la juventud no está reñida con el talento ni con la capacidad. Al contrario, a veces nos olvidamos de ellos, pero están ahí para ayudarnos a los más mayores a trabajar y aportarnos ideas que siempre nos vienen muy bien. El currículum ya lo habéis escuchado. La calidad y sensibilidad de su obra es indescriptible, haciendo la expresión y el sentimiento sus señas de identidad artísticas. Felicidades por este premio, Aitor, y por ese futuro prometedor que te espera. Vas a llegar lejos, muy lejos, justo donde tú te propongas. Y bueno, ya llegamos a un momento duro y difícil porque nos habría gustado mucho que don Ricardo Bofill estuviera aquí. No ha podido ser. Como sabéis, falleció a principios de este año y la verdad que es un regalo que José Espinosa, que es quien representa a la familia, lo representa a título personal y profesional, que haya venido hoy a recoger esta alta distinción que otorga el Ayuntamiento de Calp. Y no hay palabras para... Me duelen los títulos póstumos, duelen mucho porque no debería ser así, pero por desgracia en la vida pues nos trae estas cosas. Ricardo Bofill Leví, a título póstumo. La repercusión artística de este genio de la arquitectura posmodernista lo posiciona como uno de los arquitectos más importantes del mundo contemporáneo, con un particular estilo que apostaba por capturar el pasado fusionándolo con nuevas tendencias que captaban el espíritu del momento. Autor de numerosos iconos arquitectónicos alrededor de todo el mundo, aunque para nosotros siempre tendrán un brillo especial aquellos que planteó específicamente para nuestro pueblo. ¿Qué vería este hombre en Calpe para dejarnos lo que nos ha dejado? No somos conscientes, de verdad, porque lo hemos sido hace muy poquito, de lo que tenemos en este pueblo. La mayor parte de la obra arquitectónica en España de Ricardo Bofill está en Calpe. La tenemos aquí. En los edificios más fotografiados que dan la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Así que pensemos en esto y valoremos el pueblo que tenemos, que es muy grande. Gracias a él y a su legado, hoy Calpe alberga algunos de los edificios más bonitos y emblemáticos de toda España, ya lo he dicho. Por ello, en 2023, que se cumple el 50 aniversario del edificio Muralla Roja, vamos a conmemorar la obra de Ricardo Bofill en Calpe, aprovechando ese aniversario, celebrando el año Bofill. 2023 va a ser el año Bofill y estamos preparando desde el Ayuntamiento, conjuntamente con el despacho profesional, con muchas personas y entidades que están ayudándonos a preparar un calendario de actividades para homenajear a esta persona, a la persona, al profesional, al arquitecto y a lo que representa en nuestro pueblo. El agradecimiento es la memoria del corazón. Por eso, en mi corazón también queda espacio para agradecer vuestra asistencia a esta noche. Por todo ello, todas las gracias posibles, primero a mis compañeros del equipo de gobierno, que son protagonistas y partícipes de los premios, entre todos, pues aportan. A los compañeros de la corporación, que también forman parte del Consejo Asesor de Condecoraciones y también en el Pleno levantan la mano para votar los premios que hoy estamos celebrando. Al Departamento de Protocolo y Alcaldía, muy especialmente a REME, que es el alma,
lo voy a decir así, es el alma de este acto, porque es la directora, es la sargento y la que pone a todo el mundo aquí firme y que nadie se salga del guión. Reme, Michelle, María, Concha, Senia, Asten, Chon, Asten es Chon, Merce, Ángela y Gema. También al departamento de comunicación, que es el artífice pues, de preparar los vídeos y muchas cosas más, que no nos damos cuenta, pero están ahí. El departamento de Gilde Bacaert, compañera concejala, especialmente a Manolo Santas, Amparo Soria y Patri Pastor, que conforman el departamento de comunicación. A todo el personal municipal, porque esto es un acto que parece sencillo, es muy sencillo en la forma, pero hay un trabajazo detrás para que esto salga todo bien. A todo el personal municipal que ha trabajado para hacer el acto de hoy posible. Gracias por decir si quiero, sin dudarlo, y desde el primer momento a todos los protagonistas, premiados y resto de asistentes, invitados. Para finalizar, en una noche como la de hoy, únicamente puedo decir lo orgullosa que me siento de este pueblo. Todos los aquí presentes tenemos algo en común. Calpe es nuestro hogar y aquí reside lo que queremos. Personalmente, hoy reitero una vez más mi compromiso de devolver con esfuerzo y dedicación una parte de lo mucho que recibo. Calpinos, calpinas, sigamos haciendo Calpe grande. Gracias, gracias y gracias. Os deseo un feliz 9 de octubre. ¡Visca la Comunidad Valenciana! ¡Visca Calp! Seguidament sol·licitem la presència de tots els premiats en el centre de l'escenari per a realitzar la foto de família. Solicitamos a los premiados que vuelvan a sus sitios, por favor. Nos acercamos al final de este acto, que esperamos hayan disfrutado. Pero antes de finalizar, escucharemos el himno de la Comunidad Valenciana, en las voces de los cantantes valencianos Ángel Bellido y Aixa Bordas, cuya versión a dos voces fue presentada en el mes de marzo del año pasado y ha obtenido una gran repercusión y aceptación. Desde aquí, queremos felicitar a Ángel y a Aixa, porque sabemos que el próximo 15 de octubre celebrarán su enlace matrimonial. Les deseamos toda la felicidad que se merecen.
era ofrenar noves glòries a Espanya. Tots a una veu, germes vingau, i en el taller i en el camp remoretxen càntics d'amor, himnes de pau. I en el taller, i en el camp remoretge, cantis d'amor, himnes de pau. Passa la regió que avança en marxa triomfant. La riquesa que atresora. I és la veu de l'aigua, càntic d'alegria, acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines, i els teus peus, sultana, tots jardins s'estenen, un tapís de murta i de roses fines. Fruites daurades disparades, de les riberes enxen les arracades, baix les arcades de les palmeres. Sona la veu amada i el potentíssim vibrant ressò. No té nostalvada, cantem les glòries de la regió. Valencians en peu al seu ser, que nostra veu la llum salude i un sol no ve. Era ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoretgen càntics d'amor, himnes de pau. Flames de l'aire, Nostra Senyera, glòria a la pàtria. Visca València, visca, visca, visca.
Abans de finalitzar l'acte, els recordem que a continuació es servirà un vi d'honor a la part superior de la plaça Major. Ara sí, acomiadem a tots els premiats amb un fort aplaudiment, així com a la senyora alcaldessa. Gràcies per acompanyar-nos. I molt bona nit a tots.